Bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar en ArcGIS Pro con estos modelos BIM. Ya sabéis que en ArcGIS Pro podemos trabajar en 3D. Bueno, para los que no hayáis visto nunca, esta es la interfaz de ArcGIS Pro, muy basada en la barra de Office, ¿no? De una forma bastante parecida. Podemos trabajar en una vista global o una vista local, dependiendo de lo que necesitemos. Y como os comentaba antes, podemos importar esos modelos BIM en diferentes formatos, como un IFC, Industry Foundation Class, el estándar en diferentes versiones, el RVZ, es decir, podemos exportar también ese formato comprimido de los RVT. Para obtener este RVZ simplemente tenemos que instalar un plugin gratuito en Revit, que es de Safe Software, que es de donde sale nuestra extensión Data Interoperability. Y así podemos importar esos dos tipos de formatos y lo vamos a ver ahora mismo. Si nos vamos a análisis, podemos abrir un Workbench. Y es un entorno de trabajo con el que podemos empezar a modelar o generar nuestro esquema para importar estos IFC. Estos esquemas pueden ser tan complejos como este. Bueno, tampoco es que sea demasiado complejo, pero bueno, sí tiene su aquel. Pero lo importante es que, si os fijáis, partimos de un estándar, es decir, el IFC tiene un estándar de datos, con lo cual todo es más sencillo y lo podemos automatizar. Aquí lo que hacemos es simplemente elegir qué geometrías son las que nos interesan y cómo las queremos guardar dentro de una GLD. Como os digo, tan complejas o con tanta información como esta, a otras mucho más simples como esta, donde directamente solo indicamos que queremos mezclar todo en una GLD porque yo quiero juntar todas las capas. Y bueno, si no trabajamos con un IFC, sino con el RVZ, por ejemplo, bueno, pues sí, para que veáis un poquito cómo se trabaja con estas ETLs, voy a ir añadiendo, busco el RVZ, abrimos, nos vamos a parámetros. Lo mejor es que aquí vamos a poder elegir lo que nos queremos traer de este modelo BIM. Si queremos el Building Floor Plan, ese modelo 2D, perfecto. Si quiero solo los espacios, modelos 3D por geometría o por jerarquía en función de los atributos, simplemente los selecciono. Indico si quiero separar cada una de las capas o unirlas en una sola. Aquí me aparecen todas estas capas, podría quedarme solo con las que yo necesitara. Y directamente aquí, pues bueno, podríamos ir uniendo todo en esta GLD. Sí, aquí no queremos el IFC, pues realmente no lo deberíamos eliminar. Como veis, es bastante sencillo de trabajar. Y así generaríamos nuestro multipatch o nuestra capa de polígonos o de líneas 2D si hablamos del Building Floor Plan. Si nos vamos a nuestro mapa para ver los resultados, aquí. Normalmente los modelos BIM sí están georreferenciados, es una cosa que no era tan común en los datos CAD, pero bueno, si importamos un CAD, que también podemos hacerlo como DWG, sería la primera opción, lo tenemos. Aquí lo malo es que la simbología pues, va a coger la que pinte por defecto. Aquí vemos todas estas capas y recordar que tenemos estas herramientas para trabajar con los CAD. Es decir, yo puedo ir moviendo este CAD, girándolo, rotándolo, todo lo que necesitemos, ¿vale? Esta misma suite de herramientas la vamos a tener directamente para los modelos Revit en la versión ArcGIS Pro 2.2. Esta es una versión alfa de esa versión, pero bueno, no es la definitiva. Ya está. Pero bueno, que sepáis que ya lo vamos a tener. Esto sería trabajando con un DWG que ya os habrá sorprendido a muchos que el multipatch, el 3D de este DWG lo podamos ver en ArcGIS, porque eso también es una novedad. Pero vamos a lo que estábamos hablando. Si yo quiero importarme ese modelo BIM en los formatos con los que estábamos trabajando, el IFC o el RVZ, al final lo que vamos a tener es un multipatch. Aquí vemos que esto es un multipatch. Aquí tenemos nuestro edificio, podemos consultar información de cada uno de los elementos, pues eso, consultar información de cualquiera de estos elementos y trabajar con este multipatch
dentro de ArcGIS Pro, ya con el modelo de terreno que nosotros necesitemos y en la ubicación que nosotros hayamos decidido. Vale, hasta ahora todo lo que hemos estado viendo son transformaciones, es decir, yo tengo estos modelos BIM con el nivel de detalle que estamos viendo, pero necesito transformarlos. ¿Cuál es la novedad en ArcGIS Pro 2.2? Es decir, ¿qué es lo que cambia? Que realmente yo puedo trabajar con los proyectos de Revit, es decir, si yo voy a buscar aquí, si yo busco aquí mis proyectos de Revit, estos RVT, pues realmente puedo ver todo el nivel de detalle y todas las clasificaciones que tengo de ese modelo Revit con el que otra persona puede estar trabajando perfectamente dentro de Revit. Es decir, ya veo el proyecto y no tengo que hacer una transformación del formato. Y directamente puedo exportarme lo que necesite. Y trabajar con las texturas y con, bueno, pues con la información actualizada con la que se esté trabajando en ese momento en Revit. Además, aquí podemos también agrupar dentro de ArcGIS y que hagas un poco con lo que nosotros necesitemos trabajar. Y, bueno, pues observar todo el nivel de detalle que nos ofrecen estos modelos. Bueno, pues como veis, trabajar con estos modelos BIM en ArcGIS ya es mucho más sencillo de lo que era hace bien poco. Y lo bueno es que dentro de estos proyectos, pues bueno, directamente podemos incluir nuestras capas GIS. Aquí tengo pues todos los edificios de Valencia modelados y puedo incorporar directamente en este plan de urbanismo la nueva propuesta de colegio que está generando el estudio de arquitectura X.